momento, doctor Jim. Ojercito, hoy es el Día Mundial de la Meningitis. Cada enfermedad tiene un día para recordar y obviamente para contarlo y hacer prevención. En la República Argentina hay cerca de, según un estudio hecho en el Hospital Gutiérrez por el doctor Eduardo López, que es uno de los infectólogos pediatras más importantes de la Argentina, si no el más importante en este momento, hay 500 casos al año de meningitis purulentas. Cuando un médico tiene frente a 100 pacientes, sobre todo un niño, con un cuadro pasible de tener el diagnóstico de meningitis, lo primero que hace es tratar de diagnosticar si tiene pus o no tiene pus. Claro. Si tiene pus es provocada por el meningococo, por el neumococo, por el neumococo, influenza, y tiene una altísima tasa de mortalidad. La mayor parte de las meningitis, afortunadamente, son virales, no bacterianas. Estas tres bacterias que acabo de mencionar son las que provocan las meningitis purulentas. Las virales no tienen pus. Primera diferenciación esta. Segunda diferenciación, buscar exactamente cuál de los tres también es el causante de la meningitis purulenta. Para esto, sobre todo para el neumococo influenza B, hay vacunas, y la verdad es que las vacunas están disponibles en Argentina, motivo por el cual sería prudente que cada mamá y cada papá busquen concretamente el calendario de vacunaciones y vean qué le falta a su hijo, ¿eh? Y esto es muy importante. 10:42.